Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en la plataforma de MIC, pero también estamos a través de TV Letras en el Facebook, en donde se transmite este recital de poéticas latinoamericanas. Puede parecer paradójico decir poetas latinoamericanas y reunirnos con cuatro poetas de distintos lugares. El hecho concreto es que efectivamente son voces que representan las diversas culturas en América Latina. Y voces singulares, voces que tienen incidencia en la poesía contemporánea. En esta ocasión, el taller de poesía, gracias a la red de colegas y universidades en América Latina, ha hecho posible, y las amistades, por cierto, no todas las amistades de esta tribu llamada poetas, como quieran lo califican, solamente llamada poetas, ha hecho posible, ¿no? Los amigos, por ejemplo, la USPA, nos permitieron acercarnos a Marcelo de Silva Antúnez. Con Jorge Píndola, por supuesto, nos conocemos desde el sur, desde el Austral, que nos acompaña también. Con Cecilia Podestá, pues Cecilia Podestá es conocida nuestra de la Universidad de San Marcos. La hemos visto en distintos recitales y siempre activa en lo que significa la presencia contemporánea de la poesía peruana. Y Francelina Mucha Bisoy es una poeta indígena colombiana que representa ese otro proceso que está viviendo América Latina. Entonces, el taller de poesía de San Marcos se ha propuesto que cada semestre exista siempre un recital con esas características, más abierto, más universal, internacional. Entonces, la propuesta es la siguiente. Iniciamos la lectura y nuestra lectura está orientada a poder acercarnos a cada una de los procesos. A partir de la palabra de nuestros queridos poetas y poetas. Es decir, en un primer momento cada uno de ustedes podrá decir algunas palabras generales sobre la poesía y leerá un poema. En la segunda ronda comentará un poco sobre su actividad poética. Y en la tercera podríamos pensar en cómo estamos trabajando nuestras poéticas, qué reto nos estamos planteando y seguramente qué le decimos a los otros poetas, sobre todo al poeta joven, al poeta en formación. Entonces, comienzo con nuestro querido poeta de la Patagonia, Jorge Espíndola Cárdenas. Es poeta e investigador de la literatura argentina y latinoamericana de la Universidad Nacional de la Patagonia. Por cierto, es doctor en ciencias humanas. Y ha publicado varios libros, uno de los cuales son Flores Encontradas. Y entre sus publicaciones se cuenta Perro Lamiendo Luna, 2013, Jerez Volcado, el 2011, Calle de Laterales, 2002, y en 1994 publicó Mátame si no te sirvo. Poeta Jorge Espíndola, por favor. Bueno, buenas tardes o buenas noches según el territorio.
Aquí son las 21 horas, pero como estamos muy, muy al sur, oscurece bien tarde. En este tiempo estamos con sol hasta las 10 de la noche, más o menos. Y bueno, para mí es una alegría poder compartir algunas palabras, algunos poemas, algunas reflexiones, conocerlos, conocerlas. Estoy muy agradecido a Gonzalo y a la universidad y al taller. Así que bueno, respecto de la poesía, muchas cosas que decir, ¿no? Pero en principio, creo que la poesía ha sido parte de mi construcción como persona. La poesía ha sido parte de la construcción de mi más íntima subjetividad y de la dimensión política o de una conciencia política de la existencia. Desde muy temprana edad, yo fui un niño trabajador, digamos, siempre trabajé desde muy niño y me fui haciendo a la música de las palabras a partir de la canción popular. La poesía me ha ayudado a mí desde la canción popular, de géneros musicales que hay en Argentina, que es el rock, que se conoce como el rock nacional, luego la letrística y la poesía del folclore y la poesía del tango también, con grandísimos poetas y grandísimas poetas como María Elena Walsh, Dicepolo, o Luis Alberto Spinetta, entre tantos, Atahualpa Yupanqui, por supuesto. Entonces, una infancia sin libros, con mucho oído puesto en la palabra que estaba en la canción popular, y me llegó la poesía desde la canción. Y como trabajé desde muy niño, estudié desde muy grande, empecé a estudiar en colegio secundario a los 20 años más o menos. Y impulsado porque ya escribía poesía y tenía la necesidad de leer, y recién allí empecé a leer la poesía más en el formato más tradicional de los libros. Pero primero fue esa otra forma de la oralidad que es la canción. Y puedo decir también que la poesía me fue dada como una experiencia vital insustituible. Más allá de todos los procesos que puedan venir después, que sean editar o no editar un libro, de editar o no un poema, la experiencia poética, la experiencia con el lenguaje para mí ha sido fundamental. O sea, poder hacer lenguaje mi propia experiencia, poder hacer lenguaje la injusticia, poder hacer lenguaje los momentos más complejos o de asombro o de belleza, de cualquier conmoción, digamos, del ser que yo he ido viviendo y que he podido dar lenguaje o hacer lenguaje de eso, lo he vivido como poesía en su proceso. Lo demás es literatura, como se dice, lo demás son otros acontecimientos, otras derivas de ese acontecimiento primordial que es esa conmoción que se produce en el lenguaje y en la experiencia con la vida. Así que desde ahí fui construyendo la poesía como una bitácora, como una agenda política de mi propia existencia y de un modo de comprender o de intentar comprender y dar lenguaje a mi experiencia con el mundo. No sé, Gonzalo, ¿cómo podemos hacer? Si leo un poema, ¿cómo podemos avanzar en esto? Lees ¿Estás un poema, mi en...? querido Jorge. ¿Cómo? Que leas un poema. Tu primer poema. Voy a leer un poema. Pongo un poco de contexto, yo sé que a veces no es necesario, pero pongo un poco de contexto. Yo vivo en la Patagonia, en una especie de pampa, una estepa muy, muy agreste, con grandes vientos, una ciudad industrial, petrolera, extractivista,
con mucho desarraigo, porque todos somos hijos de migrantes indígenas, de migrantes de distintos lugares, y como son los fenómenos de las ciudades industriales y extractivistas, donde crece el consumo, crece el desarraigo, crecen los hogares sin techo, por ejemplo. Y provengo de esas familias de migrantes sin techo, y escribo un poema, les comparto un poema que se llama Sentada arriba de mis chapas, que es un monólogo. Me gustan las escenas discursivas, me gustan los monólogos dramáticos, asumir esa voz del otro. Este poema se llama Sentada arriba de mis chapas, monólogo de Eufemia. 3 días y 3 noches arrastramos las chapas de un pozo de petróleo abandonado. No las robamos, hijo. Se las pedimos al gobierno para hacer este rancho y los corrales. 3 días y 3 noches arrastramos esas chapas viejas, arañando el lomo pelado de los cerros. El viento iba bailando encima de nosotros. Juan Bautista, que en paz descanse, me dijo que en la noche era mejor que durmiéramos encima de las chapas, así no las vuela el viento infeliz. Esa noche dormimos en los cerros y soñé. Soñé que me rajaba volando y entre sueños no me soltaba de mi chapa. Andábamos arriba en lo oscuro, como esos brujos. Juan Bautista pasaba volando en mi sueño y yo le gritaba: aterricemos en el mar. Sigamos nuestra marcha navegando, las cosas que una sueña. Cuando desperté, hijo, tenía la garganta seca y todavía estábamos de noche. El viento bailaba su malaquín en el faldeo de los cerros. Tu abuelo era un bulto tapado de arena, parecíamos momias. Me quedé callada y lo dejé dormir. El hombre se había reventado. Respiraba con un resuello grueso de animal. Me quedé ahí, sentada, oyendo ese viento como triste. Estábamos en ese borde que ahora le dicen el balcón del paraíso, donde una vez el mar mezclado con el cielo. Al rato empezó a clarear. Yo veía el mar, sentada, arriba de mis chapas. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente los aplausos para ti. Bien. Ahora voy a invitar a Francelina Muchavisoy Becerra. Ella representa a la nación Inca, de la Amazonía colombiana. Además, es de estas nuevas canteras de intelectuales indígenas que hacen también su formación en las universidades. Como poeta y licenciada en lingüística, ha sido gobernadora de la Organización Regional Inga del Sur de Colombia y actualmente se desempeña como docente en los colegios del distrito y es profesora también de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado en antologías como Collar de la Historia y las Lunas, antología de poesía de mujeres indígenas de América Latina, publicada por Akbayala en el 2011, Aquí y Allá, Imaginarios Indígenas Urbanos, y Womay, poesía indígena y gitana contemporánea de Colombia, y tiene también publicaciones en revistas. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestra querida poeta y hermana Francelina Muchavisoy Becerra. Adelante, Francelina. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos y bueno, la compañera. Pues para mí es grato esta reunión. Lo sé, pues de la palabra indígena, del pensamiento indígena
Es otra cosa diferente cuando uno se reúne a hablar de temas importantes también. Pero este tema es muy interesante, me parece, y que hablemos de nuestra cultura, pues es más relevante todavía. Pues muy pocas veces nos reunimos para reflexionar, escuchar los escritos de los compañeros indígenas, lugares, países, historias, anécdotas, pues lo que hacemos los poetas, ¿no? Escribir, porque en las comunidades indígenas pienso que siempre pues ha habido poetas, no se llaman poetas, los conocemos de otra manera. Son una fuente fuerte de esto, porque ellas son las que a uno le transmiten la tradición oral con los abuelos, los médicos tradicionales, los ancianos. Entonces, todo eso es como una alimentación en la memoria, en el espíritu de nosotros que llevamos en la sangre, en el pensamiento, en el vivir, en el sentir. Pues me parece importante todo esto. Gonzalo, el profesor, nos haya reunido y hoy nos tenga aquí escuchándonos, conociéndonos virtualmente, porque ahora todo es virtual. Gracias, profesor. Como dijo en mi presentación, yo soy Inga de la comunidad Inga de la parte sur del Cauca, de Colombia, descendiente de los Incas. Acá todavía existimos y bueno, vivimos parte de esta cultura a pesar de la mezcla de tanta gente aquí en Colombia y en todo por donde hemos pasado, pero aún todavía conservamos la lengua materna. Y de eso me siento orgullosa de saberla, de hablarla, de poderla escribir, de poderla vivir, de poderla sentir, ¿sí? Y gracias todo esto a los abuelos, a los médicos tradicionales, a los taitas. Son ellos los que han hecho que yo todavía expresarme de esta manera. Y mis escritos vienen a partir de de pronto como de la soledad estudiando. Entonces, como que el único refugio donde yo encontraba lo que sentía y lo que pensaba. Entonces, comencé escribiéndole a un lapicero que se me acabó la tinta de tanto escribir y hacer tareas. Sintió como esa inspiración y me sentía a gusto escribiendo en las cosas que de pronto, pues de niña viví y me compartieron mis abuelos, los médicos tradicionales, la familia. Entonces todo eso para mí era una forma de vivirlos, así no estuvieran cerca. Bueno, y en honor, cuando murió, pues sentí mucha nostalgia. Nuestra es pedimos todos los años, así estemos cerca. Es la familia y de pronto los que no estamos ahí cerca, pues nos despedimos como si fuera el último día. Una de esas despedidas, pues mi abuelo me dio unas cosas, unos detalles y a mí me parecía muy, muy raro esto, porque hay elementos que de pronto con las mujeres no comparten solo con los hombres, o sea, hay unas cosas que solamente se entienden con los hombres y hay otras cosas que pues comparten con las mujeres. Y hubo un recuerdo bonito que guardó mi abuelo desde joven y me lo dio. Y que lo iba a ver más cuando volviera en vacaciones. Y así fue, él se murió, pero pues nosotros ya nos habíamos despedido y pues para mí fue duro esa despedida y después saber que él ya había fallecido.
En honor a mi abuelo, yo escribí este poema. En Inga, en mi lengua materna, luego lo voy a leer en español. Chusatambo. Chusatambo. Sugtambo. Sugliatambo ni mistin ni tukunamanda. Sugliatambo ni mistin a tuntaita manda. Uncha. Kawasai. Sugkari. Atun. Antigua Pablo, Atuntaita, Kamba Tambupi, Uñanchi, Kamba Tambupi, Yachaikunchi, Nimanda Luxinchi, Tambu Canchapi, Chilcarín Anchi Sachacuna, Angapa, Tuktukunawa, Itukunapa, Mai, Kilia Tutakuna, Yatun taita, ringa kunami paiwa, alpa ukuta umanakapi, atun taita, kamba tuktukuna nitukuna isachakuna, winyanga kunami, iwanyunga kunami, kunaura chusatambo. En español, titula Un rancho vacío. Un rancho. Un rancho bastó para los nietos o para un abuelo. Un día, una página de vida, una historia vivida. Abuelo, en tu rancho nos crecimos, vendimos, de tu rancho nos salimos. En el patio de tu rancho verdean diminutas plantas, sus flores, la ausencia de tus nietos. Cifrante del menguante, las plantas del abuelo se irán con él hasta las profundidades del suelo o hasta las alturas del cielo. Tus jardines, tus nietos y las plantas crecerán y morirán porque hoy solo es un rancho vacío. Gracias, Francelina. Bueno, con gusto. Bien, ahora voy a invitar a nuestro amigo poeta paulista Marcelo de Silva Antúnez. Él es un creador, ha publicado Viva Vaca 2017, Otros Cortes 2019, Velo, Velo, Testamento, también el mismo año. Y Manifesto de Ahora que o Couro Come, el 2020, y Sao Paulo, Sin Patois, 2021. Él es además director, como dice, agitador cultural, y oficia de creador. Dirige el sello literario Borboleta Azul. Bienvenido, Marcelo. Adelante, por favor. Hola a todos, todas. Buenas noches. Muy feliz de estar aquí. Agradezco el convite y la oportunidad de escuchar a ustedes. Muy lindo las leituras de Jorge y de Francelina. E estava pensando nessa coisa das escolhas das palavras, do vocabulário e do idioma, né? Francelina leu lindamente, Jorge também, e de onde vem isso, né? Eu estou falando aqui em português, a língua do colonizador de Portugal, mas já também o nosso português, meu português, no caso, já é muito português do Brasil, então brasileiro, e aí vai se findando mais, vai se afunilando. Então é um português brasileiro de São Paulo, de Zona Norte, e acho que as escolhas de palavras e temas que eu trato nos meus textos também dialogam muito com o lugar de onde eu vim,
e com as pessoas com quem eu convivi, com quem convivo. E também, como disse Jorge, é um ato político escrever. Escrevo desde muito novo. E aqui no Brasil, em São Paulo, existe uma cena muito forte de autopublicação. Poetas muito jovens que publicam seus próprios livros às próprias custas, em pequenas tiragens. E eu também comecei assim, publicando meus próprios livros muito simples, distribuindo, e um movimento muito forte de sarau, de poesia oral por aqui também. Então, muitos jovens das periferias de São Paulo, principalmente, se encontram em bares, ruas, estações de metrô, durante dias da semana, para falar poesia, para os transeuntes e para todo mundo que estiver passando por ali. E é dessa geração que eu faço parte. Tem muita gente nesse rolê por aqui. E é isso. Acho que eu vou ler um texto. Eu separei alguns textos mais curtos para ler hoje. E também para que talvez eles mostrem um pouco do meu trabalho. Alguns com um pouco mais de oralidade, outros que falam dessa coisa mais da palavra. E acho que é isso. Não vou ficar explicando muito. Acho que vou a ler o primeiro. Geografia derivada. A rua da minha infância está no mesmo lugar, com caminhões, paralelepípedos e terrenos baldios. Existe na rua da minha infância uma mulher sentada na calçada esperando o menino voltar da padaria. Do outro lado da rua, onde a bola bate, bebe água um cavalo na frente de um Fusca azul. A rua está com cara de sábado de aleluia, ou dia qualquer, talvez seja sexta-feira da paixão. A rua da minha infância não está no mesmo lugar. Tem prédios, empresas, semáforos e arames farpados. Não tem sacos de lixo sendo traves, nem cachorros babando em crianças banguelas. A rua da minha infância nunca saiu do lugar. Obrigado. Ahora invito a una de las poetas más apreciadas por el que su vida también es pura poesía. El cuerpo hecho poesía es en su performance, en su palabra. Me refiero a Cecilia Podestá. Ella estudió en nuestra escuela de literatura, pasó también por el taller de poesía y seguramente también fui tu profesor, al parecer, Cecilia. Sí, ¿no? Sí, fui profesor. Sí. Y publicó fotografías escritas, una editorial en la que también publiqué, es Dedo Crítico, que fue después reeditada en 2007, la primera Anunciación en 2006, reeditada en Paraguay, y en una cartonera el 2010, ¿no? Mundo del Carné, 2007, desaparecido 2008, Vía Crucis en Chepén, esa no la conozco, y tiene también otras cosas, publicaciones, pero creo que con eso es ya bastante, ¿no? Y dirigió una de las editoriales, más peculiares, me refiero a Máquina Purísima. Todavía Cecilia. funciona. Sí. Sí.
Sí, a ver, Cecilia, ahí eres dueña del espacio. Sí. Adelante, por favor. Bueno, hola a todos. De hecho, Gonzalo, nada, sí, he sido tu alumna. Hace 20 años te decía, profesor, ¿puedo ir al baño? Y tú me mirabas con una ira. Esta mujer. Creo que yo he sido la alumna más pesada de San Marcos. Bueno, entré cuando tenía 17 años, ¿no? Entonces, no tengo mucha culpa, creo, no sé. Bueno, para mí San Marcos y la poesía son, o sea, tienen un papel muy importante, ¿no? O sea, porque, bueno, yo no descubrí la poesía sino hasta que llegué a San Marcos, en el taller de, no, no era un taller, el primer curso era lecturas literarias, me acuerdo, y empezamos a leer poesía peruana. Y yo me había metido a la carrera porque pensé que quería escribir narrativa y para mí descubrir la poesía fue una, no sé, fue increíble, fue como descubrir San Marcos, ¿no? O sea, y descubrir San Marcos, y yo siempre lo he dicho, San Marcos fue mi primer amor violento. Y no sé en realidad qué tanto decir sobre eso, o sea, sino más que la experiencia, ¿no? Fue como si me atropellara un tráiler, la verdad, ¿no? Y en el tráiler estaba San Marcos, estaba la poesía, estaba, no sé, todo lo nuevo, ¿no? O sea, para una chiquilla de 17 años, ¿no? O sea, todo. Y bueno, sigue siendo un tráiler a veces, ¿no? Pero ya es como si antes era externo, ahora es más interno, ¿no? O sea, a veces la siento en el estómago, se me congela, la verdad. Y bueno, eso, ¿no? O sea, esa sensación de cuando el estómago se congela y se cae es terrible, ¿no? Pero es parte de también. Y nada, yo creo que una de las cosas que más importantes que me han pasado es entrar a San Marcos como quien no quiere la cosa, y ser absorbida y atropellada por este tráiler, ¿no? Que es empezar a leer autores, bueno, primero fueron autores peruanos, después latinoamericanos, y cada vez mi escritura cambiaba cada vez más y más. Y bueno, terminé escribiendo poesía y bueno, y aún lo hago, ¿no? Es todo en realidad. O sea, si no la tuviera, no sé, creo que sería, no sé, muy aburrida. O todo me sería muy aburrido en todo caso. O sea, es como cuando, no sé si han visto X-Men, ¿no? Pero como cuando recibes tus poderes mutantes. Yo la siento así, o sea, San Marcos me dio un poder mutante y bueno, es terrible a veces tener un poder mutante. Pero bueno, les voy a leer un par de textos que estoy trabajando. El primero es muy cortito. Dice, no hay cuerpo para todos esos huesos bajo esta piel que apenas ha logrado retirarse de la incandescencia. El sol los embelleció en su abandono, pero no caben en estos ojos guiados a perderlo todo. Aún así, yo te perdono, Padre, y llevo con resignación tu sangre y la de los que rogaron bajo tus manos. Es tu sangre y la de ellos. Mía dentro de este cuerpo que no es suficiente fosa para la que se arrodilla como verdugo de su nombre. Este es otro poema. Esa mujer dice que es la hija de un asesino y ha venido a lavarse entre la multitud, quitar la marca que hereda un traidor, sacudirse de las moscas que persiguen aún el olor de la sangre vagabunda de su padre. Pero ¿cómo no reconocerla? Si no sabes ser hija, si no sabes ser mujer, solo, si no solo la que descansa del peso de la horrorosa y tierna cabeza de su padre,
fosa profunda en la que nunca hallamos la piel enterrada y repartida de los que fueron llevados a rastras. Esa mujer violenta, entregada al hedor de nuestro llanto, quiere lavarse sin deberle la muerte a nadie. Ha renegado de su nombre, pero no se arranca aún los ojos. ¿Qué puede provocarnos si no es a quien buscábamos para el castigo, pero sí el último rastro del que desnudó a los nuestros viéndolos retorcer sobre sus propios excrementos y fuego? Intenta aliviar la ira y la vergüenza, la ira y la venganza bajo esta su plegaria. Los hijos que me perdonen las muertes de sus padres a manos del mío serán mis hermanos. Por sus pechos se arrastra el sudor de todos los parricidas. Nadie pudo absolvernos de su padre, solo el resto de la semilla insepulta que nos mira. Esos dos. Gracias, Cecilia. Gracias, gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias. Y cómo no sentir la poesía, ¿verdad? Y sentirla en eso, en la función de la palabra. Ayer en San Marcos sustentó una tesis precisamente estas en que comienzan a reflexionar sobre la poesía, como la poesía, ¿no? Como la poesía como corriente, como historia, ¿no? Y me parece bien que la pensemos en ese sentido, y por eso que el taller en esta estructura está pensada en la diversidad de voces y generaciones. Si se han podido percatar, ¿verdad? Entonces, la voz de Francelina, la voz de Marcelo, de Jorge y de Cecilia, expresan estas miradas que tienen las voces poéticas. Cada uno con su manera de ver y percibir y de manejar la lengua y de decir cómo la lengua poética se compromete con la vida o se aleja de ella también. No lo hace, pero simula que se aleja. Porque si algo tiene la poesía es que siempre amó la vida. Eso. Y en esta segunda oportunidad, pero antes quisiera recordarles a Francelina y a Cecilia que por favor nos envíen los poemas, 3 poemas, 4, ¿para qué? Para publicarlos en la revista Escritura y Pensamiento de la facultad. Marcelo y Jorge ya lo enviaron. Ellos van a salir en la publicación de este mes. Pero ustedes no cumplieron, entonces en la de marzo aparece. No se preocupen. Pero me envían, lo envían, por favor. No quiero olvidar, porque si no después nos... Después nos desentendemos y ya. En esta ocasión quisiera que presentemos la preocupación que como creadores tenemos con el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Y a partir de ellos ustedes leen nuevamente un nuevo poema. Interrogantes como, por ejemplo, ¿cómo viviste la pandemia? Este bicho que nos encerró, nos arrinconó, nos pateó el alma, nos sacó la michi de todo, ¿no? Y nos silenció. Y ahora vemos, si bien tiene una ventaja de encontrarnos y acortar la distancia, aparecemos como figuritas, ¿no? Como esa realidad virtual. Pero también está lo otro, ¿qué está sucediendo en nuestros países? ¿Qué está ocurriendo con la poesía? En fin. Dejo abierto entonces esta segunda ronda y la invito a Francelina Muchavisoy para que intervenga. Bueno, gracias, Gonzalo. Mira, pues a ver, en mi caso y aquí en mi país, pues difícil, fue un momento muy difícil cuando se supo lo de la pandemia del COVID-19. Realmente, pues escuchando en las noticias y pues de la pandemia
y la situación que se veía en los otros países, que venían muriendo mucha gente, vidas que se estaban tomando. Cada vez era como una presión que pues se va sintiendo en cada uno de nosotros. Realmente en mí, yo pensaba, bueno, o sea, todo esto va a cambiar. El profesor Gonzalo dijo, soy docente de un colegio y también de la Universidad Nacional. Con los grandes no me preocupaba tanto, pero con los pequeños es una situación muy distinta, es un proceso muy distinto. Los niños más pequeñitos del colegio, entonces la preocupación era esa, o sea, ¿cómo hago presencial? Pues es difícil, y las condiciones económicas de los padres pues también son difíciles. Pensar en una clase virtual era muy, era una utopía, ¿no? A esta situación hasta que llegó a Colombia y comenzó pues la pandemia, las cuarentenas en que pues nos colocaban el gobierno, la presión de los padres de familia, de los niños, era una situación muy complicada, ya, pero pues en menor grado. Y no poder de pronto colaborarles, no se podía pues salir tampoco, solamente con pico y cédula que funcionaba por días, y solamente a comprar y otra vez para la casa. Situaciones diferentes en las que nos vimos, en la que me vi yo también, o sea, muy, muy sentido, muy doloroso. Ver a los vecinos de pronto también mal, escuchar que se murieron, mirar esas cosas es como pues sentirlo uno cada vez más, la enfermedad también, junto con los vecinos, los amigos. Bueno, finalmente pues tuvimos las clases virtuales con los niños, con los pequeños, con la universidad igual. Y no, muy estresante toda esta situación. O sea, de un momento a otro llegar y confinarnos todos es muy difícil. Y a lo último, yo también resulté con pandemia, con el COVID, que lo tenía. Un hijo mío que trabaja en un laboratorio, pues él trajo el COVID a la casa, pero solamente nos contagiamos los dos, pero yo no sabía que lo tenía. Por el contagio de mi hijo, fuimos a exámenes y positivo salió mi examen, pero yo no tuve ningún síntoma. Yo no sentí el malestar, ni la gripa, ni el dolor de cabeza, ni la fiebre, nada de eso. Es una asintomática. Solamente cumpliendo ya como faltando días para la cuarentena, sentí un poco más de malestar en la espalda cuando pues, me exponía al frío. Fue todo lo que sentí, pero de la enfermedad esta, de la pandemia. Pues muy complicada es pensar en otra forma de trabajo, en pensar pues en los niños, como les digo, o sea, para mí la preocupación era los niños y la situación en la que ellos vivían, los padres, pues muchos de los niños nuestros son colombianos, eran venezolanos, entonces pues la situación de ellos era muy dura también. Tuvieron que vender el celular para poder comer o para pagar un arriendo. Llegaron y mandaron sus hijos donde los abuelos porque no los podían tener, porque no había con qué. Muchas cosas pasaron y pues muy tristes para uno y para nosotros los docentes, ¿no? También alguna vez hicimos una campaña de solidaridad con las familias, ayudándoles con alimentos. Bien,
como en un sentido de familiaridad con todos ellos, con el grupo nuestro, sino con todos los del colegio, los docentes, el director, todos nos unimos y pues nos colaboramos. Yo, pues para mí positivo, que fuimos más solidarios, más conscientes, tuvimos una atención con ellos el tiempo y el trabajo se nos triplicó también. Entonces estábamos muy estresados también con tanto trabajo y pues las llamadas, los mensajes por el WhatsApp, los que podíamos. Entonces la comunicación era permanente y los padres querían estarse comunicando todo el tiempo, entonces eso también lo saturaba uno en el computador. Entonces muy duro esta situación. Entonces por allí, por esa vivencia que tuve, se me ocurrió escribir algo como entre rectángulos y cuadrados, pero eso todavía no lo voy a publicar. Viví. Pues eso es y eso sentí y por eso escribí eso. En este momento no lo voy a leer, ¿sí? No sé si toca leer otro poema diferente, no sé, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer, este dice. Dice así, bueno, como les digo, pues mi cultura, pues ahora es muy católica, ¿no? Pues a mí me bautizaron y todo eso, pero pues en mi cultura yo veía que tenía un Dios. Yo tenía, era otras cosas que nos habían educado nuestros padres, los abuelos, y nos nombraban para cada cosa como un amo, un dueño de, ¿sí? O como el amo del viento, o de las lagunas, de las montañas. Entonces, eso pues yo todo el tiempo hacía lo que me decían, tenía que rezar para poderme salvar, ¿no? ¿Dónde se me iba a salvar? Y bueno, esto a medida que fui creciendo, fui entendiendo y bueno, documentándome también, bueno, pues es otra forma de hablar desde lo ajeno, ¿no? Desde lo propio. Entonces tengo este poema muy cortico que dice, no tengo santos. Bueno, entonces lo voy a leer en Inga. Dice, mana santo kuna yukani. Dice, mana santo kuna yukani, ashka yuyaikuna, ku, yu yaku kuku sachuku kuku tamia waira kai yu yaikuna unguchiwankuna chipi yachaikuni paita risingapa. No tengo santos, pero tengo dioses, el dios viento, agua, el dios selva, lluvia, el dios de la noche. Dios me enferman, pero también me enseñan para que los vea. Bueno, ese es el poema. Gracias, Francelina. Apagado tenía el micro. Bueno. Ahora te invito, Marcelo, para tu intervención. Muito triste ouvir
ouvi a Francedina falando sobre a dureza que foi. Acho que foi um problema muito duro, né, para a grande maioria. E falando do Brasil aqui, a gente tem um governo de extrema direita, neofascista, que trabalhou basicamente a favor do vírus. Então, o Brasil foi muito sofrido, muitas mortes que poderiam ter sido evitadas não foram, e pelo contrário. E ainda hoje é um governo que fala contra vacina, contra máscara, e também já desde que tomou posse, 2018, prega também contra a arte, contra a cultura, contra a educação, contra a saúde, contra a vida, contra os povos originários, contra qualquer tipo de diferença. Então, tem sido anos muito duros, um processo que já vinha de algum tempo, mas que agora tomou cara, junto com uma elite financeira também que não está nem aí. E falando da classe artística, dos poetas, foi muito duro, porque tudo foi fechado e não teve nenhum tipo de auxílio. Teve um auxílio muito pequeno durante os 3 primeiros meses, que depois se estendeu para mais 3, mas era um valor muito pequeno, que também foi muito difícil. Muitas pessoas perderam seus empregos e o Brasil cresceu o número de moradores de rua, desempregados e de fome também. Foi muito, está sendo ainda muito difícil. E eu escrevi um livro e publiquei em 2020, um pouco, mas os poemas eram escritos antes da pandemia, já falando sobre esse processo de como o país estava indo para um caminho, se consolidando, né, nesse caminho, porque já venho de algum tempo de uma antivida mesmo, o caminho da morte e neofascista. E eu escrevi um livro que chama Manifesto da Hora que o Couro Come, que ele tem alguns poemas com essa forma de manifesto mesmo e de um revide de alguma forma. E eram textos de anos anteriores. E tem um poema. Durante a pandemia eu escrevi muito pouco também. Eu não consegui, fiquei preocupado com outras questões e cuidar um pouco de arrumar um dinheiro também e da saúde. Então foi muito duro. E tem um poema. Tenho dois poemas curtos aqui que eu escrevi anteriores à pandemia, mas que eu acho que eles se encaixam. E eu vou ler os dois aqui. Adelante, adelante. São curtos. Brasil SA. Vender transportes públicos a preço de banana para capital estrangeiro. Vender alimentação e desviar verbas em nome do business. Vender monumentos para interesses privados por troca de favores. Vender estádios de futebol para empresários suspeitos e gringos. Vender o país do futuro para quem quiser pagar, vender o país para o primeiro que pintar, importar tudo que tem aqui, comprar tudo de volta pelo dobro do preço, em nome do amor à pátria. Projeto de país. Mata, 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 mata,
insufrible, o sea, no, no sé, no recuerdo algún periodo de mi vida más pesado, más doloroso, más solitario, ¿no? Tuve COVID al principio, de hecho llamé para que me hagan los exámenes, no vinieron nunca, pero en realidad bueno, lo tuve de manera leve, entre comillas, porque sí sentía mucha fiebre, el dolor de garganta, pero me duró unos días y la verdad es que casi no necesité ir al hospital, ¿no? Pero lo que me pasaba era, lo peor era la fiebre por el delirio. Y deliraba, escuchaba, no sé, llegué a ver, no sé. Siempre que cuento esto la gente se asusta, ¿no? Pero llegué a ver cómo el minotauro asomaba su cabeza así por la puerta de mi cuarto, para ver si estaba durmiendo. Entonces yo lo veía y después, y volteaba y cerraba los ojos para que desapareciera, ¿no? Porque era, claro, una figura terrible con unos cachos, ¿no? Un toro en la puerta de mi cuarto. Y yo decía, esto no está pasando, no está pasando, ¿no? O sea, y lo peor es que era, o sea, de alguna forma sí estaba pasando, era que estaba delirando, ¿no? Tenía mucha fiebre y nada, recuerdo días en los que ya yo movía la cabeza como diciendo, o sea, ¿cuándo acaba esto, no? O sea, primero eran 2 semanas, después fueron otras 2 semanas más y más y más, estuvimos 3 meses encerrados, pero la verdad fueron espantosos, creo que en algún momento sí llegué a un punto ya crítico de decir, o sea, ya no soporto esto, ¿no? O sea, y bueno, tuvo que pasar, ¿no? O sea, así de simple. Hasta que ya, bueno, nos fueron soltando poco a poco. Y, bueno, si todavía se puede leer un texto, no sé. Adelante, Cecilia. Podría leer la última parte de un libro que tengo que se llama La Primera Anunciación. Antes no sé por qué me atreví a leerlo entero, ahora solo voy a leer los últimos textos, ¿no? Es José hablándole a María, en la acepción cristiana. Ahora eres María, mujer de José que desciende de David. Eres María, esposa del carpintero, y me debes a mi obediencia. Olvida tu falso Dios y a los profetas que le hablaron de ti a los antiguos. Recíbeme en la muerte de tu destino virgen, en tu nuevo bautismo en el que recibes la vida, el placer, y matamos juntos al Hijo, al Salvador. Tu boca que no sabe besar, ha probado ya de la mía. Y te has recostado para recibirme, a mí, a tu marido, José. Siente ahora entre tus piernas el abismo que no cae sino en tu boca, que no cae sino en el mismo vientre en el que llevas al Hijo del Señor, agonizando ahora por la fuerza de mi amor, que te hace mortal entre las mujeres. Siente el dolor que causa un hombre, María. Siente el amor de este anciano de 98 años que ahora se aferra a un hato de tus cabellos negros con la fuerza y la salud que le dio el Señor para ser el padre de su hijo. Siente, María, niña esclava de Nazaret, como el amor de este hombre viejo toca tu cuerpo. No temas a los latidos entre tus piernas o a tus pezones como piedra, tampoco a tu desordenada respiración o a la humedad de tu sexo que recibe tembloroso mi mano izquierda, mientras que con la otra te acaricio y te toco la cara despidiendo hasta la última facción de niña. Déjame cambiar tu destino virgen, niña esclava de José. Déjame matarte esta noche entre tanta desgracia, aquí conmigo, dentro de ti e iniciando una plegaria por tu hijo muerto. No bajes la vista, no llores, María, mírame. Estás muerta para cambiarlo todo. Déjame mostrarte un reino distinto, en el que seas tú, María, la madre de mis hijos y te digan todos esposa de José el carpintero. Déjame arrebatar tu vida a ese extraño señor. Gabriel ya no te visitará mañana. Sabrá que entre tus piernas ya estuvo otro hombre que no es su señor. Deberá buscar otra niña para el sacrificio.
Te he salvado, María. Recoge tus cosas y cúbrete, que seremos perseguidos por la ira de Gabriel. Cuando venga a decirte que llevas en el vientre al Mesías y no encuentre en tu estómago más que el hambre, la muerte y tus intestinos. Bueno, esa es una parte de la primera anunciación. Gracias, Cecilia. Gracias. Sí. Y Jorge. Sí, adelante, aquí por favor. Estoy. Bueno, estoy escuchando ahí los comentarios, testimonios, reflexiones de mis compañeras y compañeros. Sí, aquí ha sido igual en el sur del mundo, en el sur de Argentina, en el Gualmapu, como decimos en Mapuzungún, este territorio que ha tenido otros nombres, además de Patagonia. Sí, yo siento que esta pulsión de muerte nos ha atravesado a todos y a todas, desde lo cotidiano, desde lo más íntimo. En casa, en familia, hemos perdido vidas, hemos perdido seres queridos por el COVID. Y ha sido un tiempo muy, muy doloroso. Y también de mucho empeño en sostener el trabajo, sostener la educación pública. Yo soy docente en una universidad pública y nos ha costado muchísimo sostener la presencialidad virtual. Y hemos dejado buena parte de nuestra salud sosteniendo el sistema educativo de forma telemática, ¿no? Pero bueno, más allá de lo íntimo y de esa pulsión de muerte en la intimidad y la tensión hacia la vida que uno le pone a las cosas, una cosa que me preocupa mucho es también este estado de excepción que se extiende y que es un caldo de cultivo para los neofascismos, ¿no? Como contaba Marcelo, la experiencia brasileña. En Argentina el contexto general, por supuesto, es distinto. No es un gobierno de derecha, pero en el sur de Argentina, este es un país federal. Aquí donde yo vivo, en esta provincia, gobierna un sector de la derecha, y han avanzado utilizando este estado de excepción, han avanzado con proyectos extractivistas, con represión, sosteniendo un estado de excepción que limita derechos. Hoy, en este momento, se está prendiendo fuego la casa de gobierno de la provincia del Chubut, donde yo vivo, porque hay una manifestación inmensa en este momento en la capital de mi provincia, porque entre gallos y medianoche han aprobado una ley que favorece el ingreso de las megaminerías y el extractivismo en el territorio, y son proyectos que claramente van en contra del agua, el uso del agua, la contaminación del agua, y venimos hace muchos años luchando porque no ingrese la megaminería aquí, y han aprovechado este estado de excepción, la desmovilización social, para meter este proyecto, y hoy la sociedad estalló en las calles, y en este momento está ardiendo la casa de gobierno de este estado de Argentina en el sur. Ayer éramos 20 en la calle y hoy se movilizó muchísima gente. Pero volviendo a esta dimensión de esta pulsión de muerte, como decía, esto también ha atravesado la escritura y la reflexión y los sentimientos. Y pensé en aquel poema, aquella copla a la muerte de su padre de Manrique, y un poco en ese tenor de la muerte como aequante morte, esa muerte igualadora pero encumbradora también, he escrito este poema. Aequante morte. Ah, muerte igualadora, que después de muertos algunos son buenas gentes y otros hasta grandísimos poetas. Ah, muerte encumbradora, que del estúpido haces un santo y trastocas en astucia la maldad de algunos buitres. Jilgueros por caranchos, zorzales por cotorras,
Chacal es mi carne por amigos. Ah, muerte igualadora, que no fui Manrique escribiendo coplas a la muerte de mi padre. Un poeta menor no escribe aquello de nuestras vidas son los ríos, que aquí los ríos se están pudriendo. Hay ríos que no llegan a ningún sitio, ríos muertos y el cianuro, ríos muertos, ríos muertos, ríos muertos, lejos del mar eterno y de la copla, al lomo de la muerte encabalgada. Ah, muerte encumbradora, que no fuimos Keats, ni el ruiseñor apenas, ni el mirlo de Wallace Stevens, apenas loicas, pájaros en la pampa, el pecho rojo desplumado por el viento. Ah, muerte igualadora, ya quisiera yo decir que entre 20 cerros lo único que se movía era el ojo de un mirlo, y que un hombre y una mujer son uno con el mirlo. Y es que ya el río no se mueve y los ríos se están secando. Ah, muerte igualadora, nuestras vidas como los ríos caudales estancados, como los ríos medianos estancados, más chicos por iguales estancados. Ay, muerte encumbradora, con qué ríos, con qué grandísimos poetas igualas, ni el perfume del mar nos va quedando. Brava poesía, ¿eh? Voy a invitar a los participantes del taller si tuvieran alguna pregunta para cualquiera de los creadores, para Cecilia, Marcelina, Marcelo, Jorge, si quisieran hacerle alguna pregunta a los poetas que nos acompañan esta noche. ¿Quién se anima de ustedes? Profesor. Javier, adelante. Sí, quería hacerles una pregunta, ¿no? ¿En qué estado se encuentra, por ejemplo, digamos, la poesía joven, las nuevas generaciones en sus comunidades, en sus respectivas comunidades, ¿no? Tanto Marcelo, Francelina, Jorge, bueno, Cecilia está acá en el local, ¿no? Acá en nuestro país. También nos puede dar una opinión, ¿no? También quizás no de la poesía joven aquí. Bueno, ese sería mi interés, ¿no? Mi pregunta. Bien, adelante. ¿Quién se anima? Jorge, a ver. Bueno, me animo yo, si quieren, si me permiten. Sí, claro, adelante, Jorge. Me es muy grato para mí como colega de los jóvenes poetas y como docente contarles algo de la poesía de aquí en el sur del mundo, de Patagonia, de Gualmapu, y decirles que quizás el acontecimiento poético fundamental que está ocurriendo en este momento en el sur de Argentina y de Chile es la poesía mapuche contemporánea, la dimensión político-estética de esta poesía que está en un proceso de descolonización y que crea un territorio de descolonización muy fuerte, muy rico, y no solamente en términos generales, sino también construye subjetividades descoloniales, crea un territorio simbólico y un territorio afectivo para la descolonización, para quienes se asumen, quienes reconocemos parte del pueblo mapuche, aunque hayamos perdido los apellidos, aunque hayamos perdido el territorio, nos queda la poesía como un territorio afectivo y político en el que se está reconstruyendo la identidad general de un pueblo y la más íntima subjetividad de nuestra gente. Y en ese sentido, las y los poetas jóvenes mapuche
están en este diálogo, como decía Francelina, con los mayores, con las mayores, con las memorias que renacen en esta poesía, que es compleja, que no propone la reinstalación de algo prístino, un pasado intocable, sino que es una poesía que asume la complejidad del presente, la contemporaneidad, el diálogo con la poesía moderna, el diálogo con Occidente, el diálogo complejo del ser, ¿no? Creo que me desconecté. Qué pena. Bom, eu posso falar também, como foi, acho que eu perdi o nome de quem perguntou, acho que Javier, foi isso? É, enfim, mas no Brasil e São Paulo, mas posso falar o Brasil também, porque conhecemos algumas outras pessoas, e existe esse movimento muito forte nos últimos anos de saraus e poesia falada, e acontecem em bares. E também tem um movimento agora de muita publicação independente de jovens, muito jovens mesmo, gente muito nova falando. Aqui também tem um movimento muito interessante de pluralidade de vozes, não um movimento institucional, é um movimento que vem das ruas mesmo, que vem da juventude, né, e de pessoas que estão chegando por vias, digamos, não institucionalizadas. São movimentos populares mesmo, em bares e espaços públicos ou não, e também chegando com diversas, muito diferente mesmo, gente que traz suas culturas, que mistura. Tem também movimentos de música e hip hop aqui no Brasil, que em algum momento dialogam muito forte com a poesia falada, então o rap. Tem muita gente no rap que também é poeta e faz poemas em formas de música. Então, eu diria que é um momento muito bonito, assim, muito apesar do governo e de toda uma caretice que impera num Brasil institucional, existe pessoas muito engajadas mesmo em fazer, no fazer artístico, literário, poético, estético, e de resistência. Eu diria que é um momento muito bom, assim. Obrigado, Marcelo. Cecilia, o Marcelino. Bueno, en mi caso... Cecilia, te pido que apagues tu micro, por favor, ¿sí? Ah, perdón, sí, mis perros están atentos. Sí. Francelina, por favor. En mi caso, bueno, hay dos situaciones aquí en Colombia que se presenta. Una es, bueno, la poesía indígena, que no, de pronto, que en las comunidades se promueve la poesía, nace, ¿no? No es de pronto un proyecto que se realiza dentro de las comunidades, sino que pues aquí hay varios compañeros indígenas también de otros grupos étnicos, pero no porque tengamos de pronto una escuela dentro de la comunidad para ser poetas, sino es algo muy innato. De pronto algunos escribimos, y comencé a escribir porque, como les dije, a partir de la soledad, la comunidad, pues es otro mundo para mí, era otro mundo. Entonces, la escritura era lo único que me servía como refugio para poder mi comunidad a través del escrito. Entonces, hay compañeros indígenas que escriben, tanto para publicar ni ser de pronto muy famosos, ¿no? Yo comencé escribiendo así, o sea, algo que era personal. O al público, porque de pronto algún profesor me conocía, profesor de quinto primaria que me conocía, bueno, él sabía que yo escribía, entonces me hizo que publicara. Y de ahí pues he salido siempre
bueno, participando en los eventos, pero no es porque ha sido algo que se promueva dentro de la comunidad, no. Una. Y la otra es, bueno, ya en los eventos culturales que se presentan en las ciudades, en los pueblos, entonces a los indígenas que pues conocen, entonces invitan para que participemos. Acciones diferentes. Uno es a nivel como de los eventos que se presentan a nivel regional, distrital o nacional, internacional, nos han participado. Pero acá, como a nivel de las comunidades indígenas, no lo tenemos así, así como se hace, se promueve en las actividades culturales. Más es de lo que les dije anteriormente, de la, las costumbres que tenemos dentro de las comunidades. Tingas, nosotros tenemos una fiesta muy importante que se llama Corrostulinda, o lo llaman el carnaval, o lo llaman el Inti Raymi en Ecuador y Perú. Acá nosotros lo llamamos carnaval o Atumpuncha. Entonces, en esas fiestas, lo que se hace es, mujeres cantan, las abuelas, entonces ellas son las que comienzan las fiestas. Y en esas fiestas lo que hay es una, a las personas que en ese momento se inventan los cantos y le dicen las cosas a las personas en forma de canto y bailan. Todos los sentimientos que tengan lo dicen en forma de cantos. Y pienso que allí, o sea, pues hay poemas, ¿no? Nacen los poemas en forma natural de las mujeres y los hombres también. Las mujeres, nosotros decimos Bisciay, el canto de las mujeres, y Taqui, el canto de los hombres. El Taqui de los hombres es en la más se refiere a la parte ritual. Pero en esta fiesta todo el mundo canta y es espontánea. Entonces, o sea, se acaba la fiesta y se acaban los cantos. Son diferentes los cantos, o muchas veces pues los vuelven a repetir, y anteriormente pues se cantaba los instrumentos musicales, a las charapas, a las tortugas de agua, a los instrumentos musicales que hacían, entonces se cantaba, y a las personas, cuando querían decirles algo, expresarles algo, siempre se cantaba, se les decía a las personas en forma de canto. Esas cosas son las que le llevan a uno pues a tener como esa idea de tener ahorita pues a escribir, porque anteriormente o todavía, bueno, se practica en forma oral. Entonces, más de la oralidad. Y lo otro es que las abuelas cuando tejían, entonces pues en los tejidos, ¿no?, de la comunidad, del pueblo. Eso es una tradición que viene de generación en generación. Francelina, ¿y qué pasa con los poetas jóvenes? Aquellos que como tú, por ejemplo, encuentran en la soledad o la distancia las posibilidades de escribir. Pues en los poetas jóvenes, poetas singa. Yo veo que, bueno, teniendo la oportunidad de verlos más, bueno, de la formación de universidades y esto, los veo más por el lado del canto, ¿sí? Hacen grupos de, entonces pues es otra forma de expresar también, pero pues en los jóvenes, o sea, como les dije, eso es en cada comunidad es diferente, entonces pues y en este momento pues yo no le puedo decir si en las comunidades pues hay poetas. Sí lo habrán, pero pues ya es diferente los tiempos, la educación, la vivencia, todo esto va cambiando, va haciendo cambiar
vamos cambiando la forma de pensar, de actuar, de prepararnos, estar dentro de la comunidad o fuera de la comunidad. Entonces, los jóvenes, por ejemplo, digo que conozco algunos, muy pocos, pero no les gusta publicar. Gracias, Francelina. Cecilia. Está apagado tu micro, Cecilia. Cecilia, tu micro. Ah, lo siento, sí, es que mis perritas estaban haciendo un escándalo. Bueno, como dijo el que hizo la pregunta, yo soy local, entonces la verdad, no lo sé. O sea, de hecho, en todo caso, podría hablar de una diferencia que es solo una percepción mía, ¿no? No sé, recuerdo el 2000, ¿no? Que habían muchos grupos y esos o poetas que se convirtieron en editores, en gestores, ¿no? Ahora no veo muchos grupos, pero sí veo de repente se veo a poetas organizando cosas, ¿no? De todas maneras en un activismo cultural. Creo que en realidad no sabría qué más responder sobre la pregunta. No sé si es solo por el COVID o todo esto, ¿no? Pero creo que estoy bastante alejada de los espacios donde surge surgen estas nuevas poéticas, ¿no? Que son, no sé, de repente las universidades, los talleres de poesía, y eso. O tal vez podríamos pensar, digo, la futilidad de la poesía, lo deleznable de la poesía, en el sentido de que aparece un tipo de poesía en el Facebook, poesía para el momento. Es decir, va a estar más o menos unas horas y depende cuántos te sigan, pero solamente para ese momento, porque la agenda cambia muy rápido. No sé si ese es un síntoma también de qué es lo que está ocurriendo con la poesía. Y entonces hay esa tensión entre, digamos, una poesía que podríamos calificarla de fuerte, en el sentido de que está más pensada, más estructurada, que quiere ser lenguaje en sí mismo, el lenguaje que comunica, que expresa sensibilidades, etc. Y otra que le interesa el lenguaje, pero el lenguaje en lo inmediato. Sí, o sea, bueno, yo recuerdo haber tenido mi primer correo electrónico en la universidad, ¿no? Entonces, sí, digamos que todo este cambio es increíble ahora por las redes, ¿no? Por la manera en la que compartir poesía es mucho más fácil, ¿no? Ahora. Entonces, sí, hay esta poesía fugaz también, ¿no? Que son como que estrellitas que pasan. Es como que, claro, la poesía del muro, ¿no? Pasa. Sí, sí encuentro esa diferencia, ¿no? Las redes han, bueno, han hecho su trabajo, son redes. La han hecho incluso también más alcanzable para todos, ¿no? Marcelo, ¿tú cómo observas Sao Paulo a través de las redes? ¿Cómo está la poesía? Eu acho que tem esses momentos mesmo, né? Eu vejo com um certo
entusiasmo esse movimento de ter mais inclusão, mais interesse mesmo, e de popularizar, assim, eu acho, de fazer a poesia circular em diversos formatos, por diversos lugares, para todos os gostos, todos os tipos, né? Eu acho que é bem... Aqui a gente tem... É plural mesmo, é uma poesia, como eu estava falando, até que dialoga mais com música, ou até com artes plásticas, ou com coisas mais coloquiais. E eu particularmente acho muito interessante esse movimento que acontece aqui, e acho que só tem coisas boas a trazer, assim, a acrescentar nesse momento. Jorge, ¿tú cómo percibes la movida en el sur-sur? Sí, no sé, estoy viendo un ético particularmente ligado a las disidencias, ¿no? Porque la poesía, que quizás para mi gusto, ¿no? Siempre uno debe poner ese alerta allí. Pero creo que la poesía más real, insisto, desde mi mirada, ¿no? Es una poesía vinculada a las disidencias de género, las diferencias sexogenéricas, la poesía feminista, la poesía mapuche, como decía, la poesía que de alguna manera está apuntando hacia historias de contrahistoria de la Patagonia. La Patagonia es un territorio construido siempre desde una perspectiva colonial, local y nacionalista. Y estos últimos, diría yo, 10, 15 años, aquí se viene desenvolviendo una poesía hablada, y eso es muy rico. Venimos rompiendo el cerco de los nacionalismos, el movimiento de feminista, de mujeres, poetas, es importante, es una poesía con una fuerte recursividad de las corporalidades, de los cuerpos, incluso performáticas, que circula no solamente en las redes, sino que circula en recitales de poesía, por supuesto afectados por la pandemia, pero hay una conciencia de red que va más allá de las redes virtuales, una conciencia de que hay una red a ambos lados de los Andes, y es una poesía donde está desenvolviendo y se está creando nuevos modelos de subjetividad y de descolonización, diría yo. Gracias, Jorge. Francelina, ¿cómo le va por allá, por el sur de Colombia sería, ¿verdad? El Colombia Amazónica, el Cauca. Bueno, pues como le estoy diciendo, en las comunidades donde pues yo veo que más se expresa la poesía, pues ese es el canto, ¿no? Y los jóvenes, bueno, los compañeros indígenas del Cauca, los Nasa y los guambianos, más en ese sentido, los cantos. Ajá. Y los grupos que tienen como grupos indígenas jóvenes, bueno, pues allí diría que pues hay más compañeros indígenas poetas, pero pues como les digo, ellos les gusta salir hacia la luz pública, de pronto pues internos allá solamente, los compañeros de la parte norte, de los arhuacos también hay poemas dentro de los... Pero y les sabrán, pero como les digo, o sea, pues eso aquí en este país es tan diversa la población, tiempo que no visito comunidades,
pero siento que sí lo hay internamente, pero como escuelas, como les digo, no lo hay. Entonces, algo que nace dentro de las comunidades, no son públicas, son muy internas allá en sus comunidades. Gracias, Francelina. Adriana Lejos Roca, por favor, tiene preguntas. Adelante, Adriana. Gracias y buenas noches. Sí, quería hacer Adriana, si puedes ponerte tu cámara, por favor, sería interesante. A ver. un poco, bueno, creo que... no tengo mi cuarto. No te preocupes, tranquilo. Una lamparita. No tengo nada. No. Sí, a ver. Bueno, ahí más o menos. Quería hacer dos preguntas. Y era en cuanto a cómo es para ustedes, ¿no? Como cuando uno sabe que ya ha terminado un poema, ¿no? Que ya está terminado. O en todo caso, ¿cómo sería ese proceso, ¿no? Su proceso de corrección y sentirse uno satisfecho con lo que he escrito. También la otra pregunta sería qué es lo que quisieran lograr con su poética, ¿no? Porque por lo expuesto en el recital de hoy he podido observar que, por ejemplo, crítica hacia la religión, hacia el gobierno, hay revalorización de las lenguas originarias, ¿no? Me parece que Jorge Espíndola comentaba que su poética está bastante ligado al lenguaje, a la oralidad y las canciones, ¿no? Y más, bueno, esas serían mis dos preguntas. Bien. Podrían. Entonces, quedamos para las respuestas. Adelante, por favor. Voy a buscar acá un enchufe. Adelante. ¿Quién inicia? Jorge. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Adriana, ¿no? Por la consulta. Creo que son dos consultas. Una por la conciencia o sensación, al menos, de la finalización de un poema. Y la segunda, ¿cómo es? Ah, sí. Es sobre qué es lo que se puede lograr con la poesía. Uh-huh. ¿Qué quisiera lograr con la poesía, verdad? Okay. Adriana. Sí, a mí particularmente creo que eso ya es como más personal, ¿no? A mí lo que me pasa es que publico poco, soy muy, muy insistente, digamos, por el trabajo con el lenguaje, un trabajo denso a veces con la palabra, incluso... A veces me he dado cuenta también que estropeo un poema de tanto trabajarlo. Entonces, como hablaba de pulsiones antes, puedo reponer esta idea de la pulsión. Me parece que a veces el excesivo trabajo puede atentar contra la pulsión de vida que tiene un poema que nace, ¿no? Y que nace y que emerge allí y que incluso tiene sus, entre comillas, anomalías. He aprendido a respetar el poema con sus anomalías. A respetarlo como un ente en el cual yo no puedo ejercer un dominio final, ¿no? Me parece que la voluntad de forma y la voluntad de dominio del poema en un momento debe ceder. El poema está allí frente a uno con una existencia en el lenguaje y con una entidad que llega un momento en que yo lo vivo como un ser que tengo que respetarlo también en su diferencia, más allá de la voluntad de forma que yo pueda tener con el poema. Y después, respecto de quizás una eficacia del poema en la dimensión social, política que uno busca, siempre es complejo, ¿no? Uno a veces cree que va a cambiar muchas cosas con un poema, otras veces tiene la sensación, la angustia, incluso a veces la certeza de que la poesía puede no servir para nada, y al otro día uno va con un poema a la barricada en defensa del agua en el territorio. Entonces uno creo que vive
viven las tensiones esas, y pero por algo a los 60 años me sostengo en la palabra, en el lenguaje. Y lo que sí creo firmemente, como para cerrar ya, es que la carga antifascista que tiene la poesía frente al lenguaje, frente a la carga fascista que tiene la lengua, es fundamental, ¿no? Toda lengua, como dice Barthes, tiene una carga fascista que genera un acontecimiento imperativo. Toda lengua se impone a la existencia y a la preexistencia de uno. Y el poema, cuando nace en deliberación, en disidencia con esa carga hegemónica de una lengua, el poema trae una lengua que puede ser la lengua mapuche o la lengua de otro pueblo, hacerle algo a la lengua hegemónica y hacer algo en la lengua, me parece que ahí hay una necesidad de valorar, más allá de la eficacia absoluta que uno pueda esperar del poema, pero tener como la conciencia de que está removiendo el suelo de algo que está profundamente anquilosado, profundamente domesticado en el lenguaje. Gracias, Jorge. ¿Quién se anima? Posso falar. Dilo, a ver. Adriana, né? Adriana perguntou a primeira pergunta, né, sobre a construção, e eu diria que no meu caso não tem muito uma regra, mas geralmente eu reescrevo e eu mexo. É difícil o poema vir para mim assim de primeira, mas acontece também. Às vezes eu crio uma certa imagem, ainda mais que eu trabalho com textos e poemas curtos. Às vezes o poema eu fico trabalhando ele só na minha cabeça, e aí quando eu escrevo ele já está pronto, aí só faz um ajuste ou outro de vírgula aqui, uma quebra aqui e ali, mas eu fico trabalhando ele primeiro na minha cabeça, falando de poemas de, sei lá, 8, 10 versos no máximo, né, que aí a memória fica boa. E esses poemas, quando me saem, é quase eu sei eles de cor, né? Eu fiz um poema uma vez... que eu estava trabalhando nele no ônibus, no transporte público, para minha mãe, e ele é muito curtinho. Eu gosto dele, posso falar ele aqui. Atrás de minhas lentes estão os olhos de minha mãe. Me reparando bem, enxergo que encharco o mundo com os olhos de minha mãe. Esse poema me veio quase pronto, mas eu estava trabalhando ele na minha cabeça durante um período. Mas, de modo geral... Eu começo com uma ideia muito pequena, geralmente, uma ideia ou uma palavra, que é essa procura de fazer a linguagem, né? Então, e as motivações, já emendando na segunda pergunta um pouco, vêm de diversos lugares assim também. Às vezes eu escrevo para me vingar, às vezes eu escrevo para me divertir, às vezes é uma inquietação, uma cena que eu tenho que registrar... Às vezes é uma história que alguém me conta e eu quero traduzir isso em linguagem. Então, vem de vários lugares esse projeto, essa minha máquina, assim, esse jeito de pensar. E é isso. Às vezes tem um pouco mais de trabalho. Tem textos que podem demorar anos e eu nunca vou achar que está pronto. E tem alguns que podem vir em questão de pouco tempo, uma vez que eu escrevo e eu acho que está bom e não mexo mais nada, mas isso também não quer dizer que depois eu vá reler esse texto e me incomodar, né? Mesmo depois de publicado, às vezes eu leio algum texto e quero mexer, então eu acho que não tem muito uma regra, assim, é de texto para texto, assim. Saber lidar com isso também é um negócio, assim, né? Conviver com os teus textos. E alguns... você vai realmente, alguns vão te vencer, alguns, né? Alguns você não vai conseguir domar, eu acho, pelo menos assim para mim. E aí talvez é melhor até abandonar. E outros vão vir assim, quase que de bate-pronto e você vai gostar. Gracias, Marcelo. Cecília ou Francelina? Está apagado tu micro. Cecilia, tu micro. Cecilia.
Ah, ok, no, decía que no sabía. ¿Tú quieres empezar, Francelina? ¿Qué voy a empezar? Okay. Ya, sí, empieza tú. Ah, bueno, listo. Bueno, a ver, la primera pregunta dice, ¿qué se logra con la poesía? Bueno, finalización de la poesía. A ver, cuando yo escribo, siempre, o sea, es en el momento en donde estoy, el lugar, de pronto la situación que uno esté viviendo, son más los sentimientos, ¿no? Los que prevalecen en mi caso. Eso yo escribo. O sea, me hacen como que me obligan a escribir, no lo puedo dejar pasar. Las vivencias que yo tengo en el momento escribiendo. Y yo lo veo, el poema lo veo como cuando comienzo uno con un dibujo. Uno dibuja una imagen, lo que uno. Y te da la imagen. Pues queda el texto, ¿no? Como esas dos imágenes me atrevo a decir que lo represento. Porque pues anteriormente yo también escribía cuentos y hacía dibujos, poemas. Entonces, los poemas son eso, son los sentimientos, en mi caso, sentados ahí en lo escrito. Pues prevalece para mí el momento que uno esté viviendo, esté expresando, esté sintiendo en los sentimientos. Entonces, de acuerdo a eso, va la profundidad del poema. Hay veces que, pues, cuando yo escribo y de pronto en otro momento lo voy a leer y digo, ¿de dónde salió así? Hay veces que yo mismo me sorprendo en las cosas que escribo, o la profundidad de los sentimientos que uno vive en ese momento. ¿Qué saco con escribir? Bueno, yo recreo mi cultura, como les dije anteriormente, forma de crear mi lengua materna en forma escrita y bueno, pues como en mi comunidad es oral, pero de mi comunidad estoy en una ciudad gente y es la forma de sentirla, de vivirla, de recrearla, de no olvidar. Cuando hay estos eventos así, es la forma también pues, de expresar y de la lengua materna. Afortunadamente la sé todavía. Entonces, y yo no busco con escribir poemas, no estoy buscando de pronto algo para lucrarme, no es eso. Sentido, ni lo escribo en ese sentido. Yo lo escribo más en la forma de vivir mi cultura, mi lengua. Y ese es el sentido de los poemas. Escribir no fue algo como contar técnica académica ni nada, solamente lo que yo sentía. Y eso es lo que hago. Usted, Adriana. Gracias, Sí, Francelina. muchas gracias. Cecilia. A ver, ya, primero era para qué escribimos, no, perdón. ¿Cuándo tienes terminado tu poema? No he terminado, ya.
Creo que cuando termino de contarlo, ¿no? O sea, cuando termino de contar algo, o sea, muchos de mis poemas son narrativos, entonces, cuando siento que ya conté la historia, lo que quería, entonces, lo termino, ¿no? Ahora creo que alguien decía, que de repente, o sea, había alguna intención en la poesía y la verdad es que no siempre, ¿no? O sea, porque la poesía también puede ser...